Sentémonos en una posición confortable. Enderecemos la columna vertebral. Podemos cruzar las piernas o apoyar las plantas de los pies en el suelo. Dejemos las manos descansando sobre las piernas. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos gentilmente y cerremos los ojos. Sigamos respirando lenta y profundamente. Y con cada una de las respiraciones que tomamos, dejemos ir todas las preocupaciones y cargas de estos últimos días. Y comencemos a relajar todo nuestro cuerpo, parte por parte. Liberemos la tensión en la frente, en toda la cabeza, en el cuello, los hombros, los brazos, la espalda y toda la columna vertebral, el pecho, el abdomen, las caderas, las piernas y finalmente los pies. Todo el cuerpo está ahora completamente relajado. Los sentimientos están en calma. La mente se despeja de todo pensamiento. Estamos en silencio. Estamos quietos. Verdaderamente estamos en perfecta paz. Inhalemos y gentilmente exhalemos. Toda alabanza a ti, oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillado en lo más profundo de mi corazón, le doy mi reconocimiento a la luz divina, presente en toda vida, como en mi propio corazón, encarnando la triple actividad de la vida, que es la voluntad, la sabiduría y el amor. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Inhalemos y exhalemos. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente.
Visualicemos un brillante manto de luz que nos envuelve completamente, sellándonos en el poder invencible de la luz. Sentimos el brillante resplandor de los electrones dentro de nuestra aura, proyectados por nuestra presencia y también intensificados por el poder de nuestro santo aliento. Tomemos conciencia de nuestra respiración. Inhalemos y exhalemos de forma rítmica y pacífica. Y al hacerlo, sentimos la luz y la vida divina expandiéndose hacia adelante desde nuestra llama del corazón. Sepamos que podemos intensificar la actividad de nuestro manto de luz en cualquier momento, con solo darle nuestra atención, nuestro amor, y reconociéndolo como la presencia divina activa dentro de nuestra corriente de vida. Inhalemos una vez más. Y al exhalar, démosle a nuestra divina presencia el completo dominio sobre nuestro ser externo. Poderosa presencia, yo soy. Asume el comando de mi ser externo el día de hoy. Asume el comando de cada uno de mis pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción. Produce solo perfección y sostén tu dominio. Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto. Muéstrame la cosa perfecta que debo hacer y a través de mí hazla de manera perfecta. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Dentro de este espacio sagrado, sentimos cuán centrados y protegidos nos encontramos en este momento. Veámonos dentro de nuestro flameante manto de luz, con la llama triple dentro de nuestro corazón, flameando hacia adelante el perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder, llenando nuestro manto místico que se extiende en toda dirección. Inhalemos y exhalemos. Inhalemos nuevamente y al exhalar afirmemos nuestra fe en la primera causa universal, que es la perfección para todas las cosas. Al vivir, respirar y movernos en esta realidad, creamos la oportunidad para que la fe cósmica de la divinidad tenga su efecto natural a través de nuestra corriente de vida. Yo soy consagrado a proyectar mi profunda convicción interna de la realidad divina en la pantalla de la vida a mi alrededor, hasta que se manifieste como un ejemplo viviente del amor que Dios le tiene a la humanidad, y hasta que la humanidad elija responder con su amor, adoración y gratitud a Dios. Yo soy una puerta abierta al amor ilimitado que Dios le tiene a la humanidad,
y a la respuesta del amor, la adoración y la gratitud que la humanidad le tiene a Dios. Así es, amado yo soy. Es importante que tengamos presente un factor central, y este es que más allá de la apariencia externa en cualquier momento, la voluntad divina para toda vida es el bien, es la perfección, es el amor, la paz, el suministro y la unidad para toda la familia humana. Ahora, expandamos los regalos de protección y purificación divina para nuestro planeta. En el nombre de nuestra amada presencia Yo Soy, amado Arcángel Miguel y amados ángeles de la protección, envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, 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 a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestros negocios y asuntos, nuestro grupo espiritual, a todos los amantes de la luz, a toda la humanidad, al reino elemental, al reino angélico y a toda vida evolucionando en esta tierra, en el amor y la invencible protección divina contra toda fuerza destructiva, toda inarmonía e imperfección, ya que yo soy un invencible centinela establecido, sostenido y mantenido sobre todo lo que es de la luz en todo el mundo, ahora y por siempre. Inhalemos. Y gentilmente exhalemos. Continuemos con el uso del fuego violeta. Yo soy invocando a todos los seres, poderes y legiones de la luz del fuego violeta para que vengan aquí y ahora y enciendan, enciendan, enciendan la llama violeta transmutadora del amor liberador y del perdón. Yo soy invocando la ley del perdón para mí y para toda la humanidad, por todo el mal uso de la sagrada energía y del reino elemental desde el principio de los tiempos. Yo soy perdonando a cada persona, lugar, condición o cosa que me haya hecho daño de cualquier forma, en cualquier momento, cualquiera sea la razón. Y ahora amorosamente libero todas las deudas que la vida me adeude, donde quiera que sea. Y así como soy perdonado, yo soy enviando hacia adelante un regalo de amor para equilibrar todas las deudas hacia la vida que alguna vez haya creado y que todavía no hayan sido saldadas. Yo soy agradecido por la ley del perdón, por liberar amorosamente a la vida de la rueda del karma
antes de que pueda actuar, manifestarse o ser sostenida por más tiempo. Veamos el fuego violeta flameando alrededor de nosotros. Sepamos que nada puede entrar en nuestra aura sin pasar a través de esta gran pared protectora de llama, transmutando lo que sea que entre en pura energía divina una vez más. En este momento, ángeles del fuego violeta llenan la atmósfera alrededor de este lugar, dirigiendo su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada, disolviéndola con el fuego violeta hasta que todo, dentro y alrededor de nosotros, flamea con pura luz, llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción. Aceptamos esto realizado y eternamente sostenido. Yo soy invocando la plenitud del momentum cósmico acumulado de purificación y transmutación del fuego violeta del amor liberador, para que barra a través del karma de la masa de los habitantes de esta tierra desde el principio de los tiempos. Y yo soy comandando que su acción vibratoria sea elevada a la de la llama de la ascensión. Contemplemos y visualicemos al planeta Tierra girando lentamente dentro de un campo de fuerza de llama violeta, mientras todas las áreas de conflicto en la Tierra reciben una actividad intensificada de la llama de la liberación. Sentimos la presencia de poderosos seres de luz, proyectando vastos remolinos de fuego violeta dentro de estas áreas de conflicto y en la atmósfera sobre estas regiones, transmutando y purificando todos los vórtices de descontento. Veamos relámpagos de llama azul y fuego violeta flameando en toda la tierra, rodeándola con un campo de fuerza impenetrable de protección y sellándola en la voluntad divina. Veamos esta acción intensificada y expandida, mientras una luz brillante entra a la atmósfera de la Tierra, purificando el plano astral, liberando a toda vida y todas las memorias etéricas que están apresadas allí. Veamos a los ángeles del sexto rayo oro rubí, trayendo confort y paz a aquellos que han dejado sus formas físicas, guiándolos gentilmente a lugares de descanso. Veamos las llamas del corazón de toda la humanidad expandiéndose, mientras todos sienten el gozo del perdón, que a su vez se expande hacia adelante en poderosas olas de llama violeta, hasta que toda vida es envuelta dentro de su esencia purificadora.
desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona. Resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona. Resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona, resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Yo soy vuestra respiración. Yo soy vuestro ser. Yo soy vuestra causa. Yo soy la única universal conciencia, extendiéndose desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy la divinidad, envolviendo a toda vida en este conocimiento, este despertar, este desarrollo. Yo soy el que yo soy. Reconociendo conscientemente la verdad divina que yo soy la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor, yo soy verdad, yo soy el camino. Reconociendo conscientemente la verdad divina que yo soy la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor, yo soy verdad, yo soy el camino. Reconociendo conscientemente la verdad divina que yo soy la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor,
Yo soy verdad. Yo soy el camino. Ahora vamos a asimilar y expandir el patrón electrónico a través del santo aliento. Comenzamos a respirar rítmicamente en 4 tiempos. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalemos profundamente y lentamente exhalemos. El día de hoy, en nombre de toda la humanidad, nos dirigimos especialmente a aquellos seres de luz que trabajan en el tercer rayo rosa del puro amor divino y la adoración. Les pedimos que se haga todo esfuerzo posible para encontrar a aquellas personas que estén deseosas de apoyar estos pedidos y descargas de amor divino con la sustancia de sus propias corrientes de vida. Yo soy invocando el pleno momentum de amor divino desde el corazón de todos los seres sensibles que trabajan en el tercer rayo para que toda la humanidad se una en amor, guiada por el concepto inmaculado de su propio patrón divino. Que cada uno de nosotros vea el propósito para el cual encarnamos en este momento y sigamos el llamado de nuestro propio santo ser crístico que nos guíe hacia la manifestación del amor divino en nuestra vida. Ahora fundimos nuestros seres, nuestras conciencias y nuestras energías con la propia sustancia de la llama rosa del puro amor divino, volviéndonos uno con la llama, uniendo nuestras conciencias con todos los seres que trabajan por el puro amor divino y la adoración. Visualicemos a la llama rosa del puro amor divino y la adoración encendida frente a nosotros. Veamos cómo la llama se expande,
se expande hacia nosotros, hasta envolvernos completamente dentro de su aura. Al inspirar, sentimos que la sustancia del amor comienza a llenar todo nuestro cuerpo, fluyendo por nuestra sangre, llenando nuestro corazón. Expandiéndose desde el centro núcleo de cada célula, átomo y electrón en todo nuestro cuerpo. Nuestros sentimientos se llenan del más profundo e intenso amor divino. Y sentimos ese amor hacia toda vida en todas partes. Yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes. Yo soy la presencia del amor divino en todo momento. Cubro cada átomo de mi mundo este día con puro amor divino. Mi hogar es el corazón de la acción del amor divino. Mi cuerpo es el corazón de la acción del amor divino. Mi mente es el corazón de la acción del amor divino. Mi mundo es el corazón de la acción del amor divino. Magna presencia yo soy, carga tu magno poder de amor divino y armonía en mi mundo de sentimientos y en las actividades que tengo ante mí. Energicemos la llama rosa a través de la práctica del santo aliento. Inhalamos la sagrada esencia de la llama rosa. Retenemos para que penetre cada electrón de nuestros seres y mundos. Exhalamos expandiendo esta sustancia. Y nos quedamos sin aire, proyectando esta sustancia hacia toda vida en el planeta Tierra. Inhalamos. Yo soy inspirando la llama rosa de puro amor divino y adoración. Retenemos. Yo soy absorbiendo la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalamos. Yo soy expandiendo la llama rosa de puro amor divino y adoración. Sin aire. Yo soy proyectando la llama rosa de puro amor divino y adoración. Inhalamos. Yo soy inspirando la llama rosa de puro amor divino y adoración. Retenemos. Yo soy absorbiendo la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalamos. Yo soy expandiendo la llama rosa de puro amor divino y adoración. Sin aire. Yo soy proyectando la llama rosa de puro amor divino y adoración. Inhalamos. Yo soy inspirando la llama rosa de puro amor divino y adoración. Retenemos. Yo soy absorbiendo la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalamos. Yo soy expandiendo la llama rosa
de puro amor divino y adoración, sin aire. Yo soy proyectando la llama rosa de puro amor divino y adoración. Inhalemos profundamente y lentamente exhalemos. Visualicémonos ahora en nuestro hogar, junto a nuestros familiares, amigos más cercanos y seres queridos. Veamos la llama de puro amor divino que nos envuelve, expandiéndose ahora. Veamos cómo se expande hacia ellos, hasta envolverlos a todos dentro de su aura de amor. Veamos las llamas del corazón de todos nuestros familiares y amigos, irradiando el más intenso y puro amor divino. Visualicemos todo nuestro hogar envuelto en un inmenso pilar de puro amor divino, de llama rosa. Veamos cómo el amor divino trae tolerancia en nuestras relaciones y disuelve todo malentendido, todo roce, toda discordia y toda ofensa. Vemos a todos nuestros familiares y amigos relacionándose en la más perfecta cordialidad, aceptándose cada quien tal como es, sin querer cambiar a los demás, sin querer que sean diferentes o que hagan las cosas de otra manera. Sentimos perfecta tolerancia y un inmenso amor por todos ellos, tal como son. Ese amor libera a cada uno de todas sus limitaciones, de manera que cada quien comienza a actuar en perfecto orden divino, procurando siempre el bien de todos, de forma inegoísta, pensando en el bien general, en el bien mayor, pensando en el grupo, pensando en los demás. Ahora expandamos aún más la llama rosa del puro amor divino, envolviendo a nuestro lugar de trabajo, nuestra oficina, empresa y a todas las personas con las que nos relacionamos diariamente. Compañeros de trabajo, jefes, empleados, clientes, proveedores y toda otra persona con la que tengamos contacto a diario. Veamos a cada uno de ellos envueltos y sellados en la llama rosa del puro amor divino. Veamos sus rostros felices, en perfecta paz, irradiando puro amor. Vemos cómo el amor divino disuelve toda crítica y condenación, todo juicio y condena, y cada persona es capaz de entender a sus compañeros sin juzgarlos
sin criticarlos, con perfecta aceptación y tolerancia, amándolos por lo que son y tal como son, sin querer cambiarlos. La llama rosa del puro amor divino libera en nuestro lugar de trabajo todo roce y conflicto, toda discusión y malentendido, toda ofensa, toda irritación, estableciendo las perfectas relaciones entre todos y cada uno de los que trabajan con nosotros. Esta sustancia de amor comienza a atraer como un poderoso magneto toda la abundancia, toda la provisión, para que nuestra actividad económica funcione de manera perfecta, atrayendo a los clientes y a todas las personas que necesitan de nuestros servicios, alejando a todos los demás, atrayendo a nuestro lugar de trabajo solamente la armonía, el amor y la perfección. Vemos cómo la actividad económica fluye y prospera, no solamente para nosotros, sino para todos, todos nuestros compañeros de trabajo y todas las personas que vemos a diario. Todos ellos prosperan en sus negocios y actividades. Y de esta manera sellamos, sellamos y sellamos a todos y cada uno de ellos en la llama rosa del puro amor divino. Llenos de la llama rosa del puro amor divino y la adoración, al inhalar y absorber, digamos mentalmente: yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración. Al exhalar, expandiendo y proyectando: yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración en acción, aquí y ahora. Inhalemos y retengamos: yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalemos y proyectemos: yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración en acción, aquí y ahora. Inhalemos y retengamos: yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalemos y proyectemos: yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración en acción, aquí y ahora. Expandamos ahora la llama rosa del puro amor divino aún más, envolviendo a todo nuestro grupo espiritual, a todos los hijos de la luz, los estudiantes de la luz, a todos los amantes de la luz en todo el mundo. Veamos ahora cómo vienen miríadas de ángeles del rayo rosa del puro amor divino y comienzan a expandir la llama rosa por toda la ciudad, extendiéndola como un manto de luz rosa hacia toda vida, en toda dirección. Veamos cómo se expande la llama rosa hacia las ciudades vecinas y se extiende este manto de luz por todo el estado,
la provincia y cubre todo el país. Veamos a los ángeles del rayo rosa extendiendo este manto de luz rosa por todo el continente, hasta envolver a toda la tierra en un instante. Visualicemos al planeta Luz Tierra envuelto por la llama rosa del puro amor divino, como un manto de luz rosada que envuelve a toda la Tierra con su radiación. Veamos cómo esta luz rosada comienza a bañar a todo el reino elemental, liberando, liberando, liberando a toda vida elemental a través del amor en todas partes. Veamos a los ángeles del amor en todas aquellas áreas de conflicto en la Tierra, liberando a la vida elemental a través de sus propios cuerpos, absorbiendo esa vida elemental y liberándola en la luz victoriosa a través del amor. Visualicemos la intensa actividad del fuego sagrado teniendo lugar en nuestro planeta en este momento. Veamos todas las sombras de creación humana y del karma de la masa de la raza humana ahora flameando con la llama rosa, mientras cada electrón de energía es penetrado y saturado con la luz rosa. Inhalemos y exhalemos. Sepamos que esta energía purificada está cargada con el tercer rayo rosa del puro amor divino y la adoración, de manera que toda vida acepte y exprese, sostenga y mantenga un estado puro y amoroso de ser donde quiera que resida sobre esta tierra. Sepamos que la llama violeta de la liberación los ayudará a elevarse por encima y transmutar cualquier condición que se atraviese en el camino de la unidad y la benevolencia para toda nuestra familia humana. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración en acción, aquí y ahora. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración en acción, aquí y ahora. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama rosa de puro amor divino y adoración en acción, aquí y ahora. Veámonos a nosotros mismos como el tercer rayo rosa del puro amor divino y la adoración. Expandamos esta llama hasta que flamee hacia adelante
envolviendo a toda vida en el puro amor divino y la adoración, a través de cada electrón que pertenece a esta tierra y todas sus evoluciones, ahora manifestada y eternamente sostenida. Esta energía purificada está cargada con el completo momentum de puro amor divino y adoración. Y mientras su nivel vibratorio es elevado en las corrientes vitales de la poderosa llama de la ascensión, asciende por encima del mar de la conciencia de la masa como pura luz blanca, iluminando a toda la tierra con su radiación. Al tiempo que estas energías purificadas regresan a la fuente cósmica de toda vida, sentimos la luz y el puro amor divino descendiendo desde esa esfera. Cada hombre, mujer y niño en la tierra es ahora bañado en esta luz divina que es eternamente victoriosa, y la chispa de la divinidad dentro de nuestros corazones se expande mientras aceptamos un nuevo y más profundo nivel de fe en la voluntad divina como el bien. Esta creencia se ancla firmemente dentro de nuestros cuerpos mental y emocional, y comienza a expandirse hacia afuera, ola tras ola de fe iluminada y esperanza, cubriendo a nuestro querido planeta. Inhalemos una vez más. Y lentamente exhalemos. Nuestro comando por el amor resuena en toda la tierra. No aceptaremos nada menos que eso, ya que nuestro amor por nuestras hermanas y hermanos de la familia humana ya les ha llegado a todos y los envuelve con la más perfecta armonía y amor que deseamos para ellos. Este amor también demanda que el puro amor divino se manifieste ahora en la tierra, manifestado, proclamado, establecido y eternamente sostenido y mantenido por el amor del Cristo cósmico, hasta que la tierra sea libre en su ascensión en la luz victoriosa. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Nosotros invitamos, llamamos, demandamos y sinceramente invocamos a todos aquellos poderosos seres solares desde el gran silencio, a que vengan una vez más dentro de la atmósfera de nuestra tierra y establezcan aquí su radiación como los guardianes y directores invencibles de las corrientes de energía que establecen los patrones de todas las naciones y restablecen sus fuerzas, su gloria y su radiación nuevamente en la tierra, en el mundo de los asuntos gubernamentales y en el destino de las naciones.
En el nombre de la amada presencia Yo Soy, le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud a todos los seres, poderes y legiones de la luz que sirven en el tercer rayo rosa, y amorosamente les pedimos que sellen a nuestra querida Tierra y todas sus evoluciones en la llama rosa del puro amor divino y la adoración. Magna Presencia Yo Soy, afirma y sostén tu eterno dominio y manténme siempre en perfecta armonía, perfecta salud, omniabarcante amor, y produce tu perfección eternamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te doy las gracias. Yo soy la unidad de toda vida, y con humildad me inclino ante la luz del cosmos, aceptando que vivo para servir a la luz en el cuerpo de la Fuente Suprema, Yo Soy. Que la paz y el amor divino sea con toda vida en todas partes. Sabiendo que nosotros somos la luz rosa del puro amor divino y la adoración en acción en la tierra, comencemos lentamente a traer nuestra atención de regreso a nuestro cuerpo. Gracias a todos por su amor y dedicación, y gracias por su participación en esta meditación y servicio. Gracias por su apoyo a la luz y especialmente el día de hoy al puro amor divino, en nombre de toda vida en el planeta Tierra. Permanezcamos durante este día envueltos en las cualidades divinas de puro amor y adoración, en silenciosa meditación y sagrada comunión con la conciencia divina universal una, hasta que volvamos a encontrarnos.